El jueves 25 de julio, caluroso pero muy ambientada por su gente, se realizó la misa solemne al patrón de la Solana, Santiago Apóstol, en la parroquia de Santa Catalina. Asistieron la Junta de Hermandades de Pasión junto con la Corporación Municipal y autoridades. Posteriormente, al finalizar la Eucaristía, tuvo lugar la procesión acompañada por la Banda Municipal de Música de la Solana, hermanos y jóvenes portadores de la hermandad. La primera que se interpreta cuando salga el Santiago, se interpreta esa marcha, sí. Empezó su recorrido por la emblemática Plaza Mayor, siguiendo por el itinerario habitual. Siendo puntuales, a la 1 de la tarde, el patrono solanero realizó el saludo en la calle Monjas. 5 minutos después, regresaba Santiago Apóstol recibido por todos sus fieles y alzado al cielo de la Solana, dejando así un manto de aplausos y vivas al patrón, junto con el himno de España que fue dirigido por Ángel Sancho. Pues el balance tanto de la misa como de la procesión, estamos bastante contentos de la Junta Directiva porque ha salido bastante bien. Como siempre, la iglesia ha estado llena, como viene siendo costumbre este día. Y la procesión, le temíamos al calor, pero bueno, se ha pasado bien. La alcaldesa de La Solana, Luisa Márquez, mencionó algunos de los actos que se realizó en este día tan emotivo. A lo largo de esta mañana hemos honrado a nuestro patrón, Santiago Apóstol, patrón de España, con un izado de la bandera que hemos empezado en honor y recordando a Rogelio Padilla García de Mateos, que nos dejó como jefe de Protección Civil, falleció este año y ha sido en honor a él. Y bueno, hemos terminado la procesión de Santiago con muchísimo calor, creo que ha sido el año más caluroso.